Dos terceras partes de la tierra en la que vivimos están cubiertas de agua. El fondo marino solo ha sido explorado en un 5%. Se estima que entre 540.000 y 760.000 especies habitan las aguas de nuestro querido planeta Tierra. Al pensar en esto, no podríamos llegar a comprender la magnitud e importancia del agua en nuestro planeta, a comparación de la nuestra. Desde un punto de vista biológico, la diversidad de especies conocidas ya es gigante. Por lo tanto, solo podemos imaginar la cantidad de especies desconocidas que probablemente habiten en el fondo marino y de la infinidad de ramas filogenéticas de las cuales provienen las que conocemos a día de hoy. Pero, a decir verdad, puede que dentro de unos años no seamos capaces siquiera de divagar sobre esto. La contaminación provocada por el ser humano provoca la alteración de la vida marina, ocasionando la pérdida de miles de especies a día de hoy. Los ríos son los más afectados por la contaminación, con una disminución del 83% de las especies que habitan en ellos. Es por esto que, para empatizar con estos pequeños habitantes acuáticos, hoy entrevistaremos a uno de ellos para que nos comente cómo vive su situación a día de hoy. Hola, soy Memo, un pez del Pilcomayo. Tengo 2 meses de vida, ya estoy yendo para el tercero. Ya hace una semana que me mudé acá para Vicente López con mi familia. Yo soy del Pilcomayo, pero bueno, hubo una fuerte oleada de desempleo y perdí el mío, así que me tuve que mover para esta zona. Yo era espantatiburones, laburaba ahí porque, bueno, de toda la vida acompañé a mi viejo, y cuando se jubiló, yo lo tuve que reemplazar. Bueno, Memo, contanos, ¿cómo está conformada tu familia? Mi familia somos mi mujer y mis 2 hijitos, Milo y Oscar. Después, bueno, están mis viejos, mis tíos, mis hermanos, pero esos no vivo con ellos. ¿Con quiénes viniste para acá? Vine con mi esposa y mis 2 hijos. El resto se quedó allá en el Pilcomayo. Pero bueno, esperamos en algún momento volver. No sé si para las vacaciones o para las fiestas o en algún momento vamos a volver, eso se sabe. Pero dudo que volvamos para vivir. ¿Cómo era tu vida en el Pilcomayo antes de venir para acá? Bastante buena, la verdad. Tengo buenos recuerdos. Bueno, pero se extraña siempre, ¿no? Se extrañan las reuniones familiares. Me acuerdo de los cumpleaños. Siempre que era el cumpleaños de algún, un tío, un primo, siempre hacíamos las mejores jodas de todo el río. Éramos una bombucha, flotábamos siempre. Ah, mirá, sos tú una presurizadora centrífuga femto elevadora altura presión 9 metros. ¿Por? Porque sos una bomba. Sos gracioso. Contame, ¿cómo es la vida en el río Vicente López? La verdad, bastante bien. Nos recibieron bastante bien acá, por suerte. Tengo un tío que vive acá, así que frené su casa un par de días y conseguí laburo al toque. Así que, nada, ya nos pudimos mudar con la familia. Estamos alquilando un delfín ambiente, así que ahí ya nos establecimos. Hay un buen cardumen. La verdad que me cayeron bastante bien. Pegué onda con un grupo de peces que tienen una banda de rock tributo a Guns N' Roses y nada, me invitaron a participar porque justo se les había bajado uno, así que ahora me toca caracterizar a Splash y bueno, ando en esa, pero la verdad que bastante bien acá en Vicente López, pero bueno, siempre se extraña, ¿no? Pero habrá que acostumbrarse. A ver, decinos, ¿por dónde vivís? Bueno, mi casa está acá a un par de corales, por esta zona. Después lo de mi tío, donde me hospedé, por allá, por esa zona de Villa Buques. Y después, más para el lado del horizonte, está Fondo de Bikini, que también es bastante conocido. ¿Cuál es tu opinión sobre las aves? Y está complicado ese tema. O sea, si bien sabemos que hay aves que son buenas, es inevitable tener miedo cada vez que nos asomamos a la superficie. Y la verdad que vivir con ese miedo no está bueno.
¿Cómo es la convivencia con diferentes especies? Bueno, a veces se complica. Pasa que cambia bastante. Si es con peces chicos como yo, la verdad que se vive bastante bien. El tema es cuando ya hay tiburones, ahí sí cambia la cosa. Por suerte, igual, la mayoría entiende que somos todos iguales y se respetan entre ellos cuando somos solo peces. Pero siempre hay alguno que prefiere comerse a uno que otro. Y contame, ¿qué opinas de la pesca? Y la verdad es horrible. Imagínate que estás paseando con tu familia, yendo a trabajar, ves un pedazo de comida en el agua, es obvio que te vas a acercar. Te acercás, vas muy contento y cuando te das cuenta que es una trampa ya te están sacando del agua. Y encima pensar que lo hacen por diversión, deberían ir al psicólogo o algo, ¿no? No los puedo entender. No, me parte la mano, ¿no? ¿Qué opinas de la contaminación humana en los ríos? Y es horrible, o sea, imagínate ver nuestros paisajes tan hermosos, llenos de color, de un día para el otro, llenos de mugre, plásticos, es la verdad que impresionante. Y además es horrible saber que viene todo de los monos que están en la superficie, la verdad que decepciona, habría que darle una clase de humildad a esos bobos. ¿Qué opinas de que los humanos coman peces? La verdad me parece denigrante, asqueroso, repulsivo. Es horrible que se coman a tus seres queridos, a un hermano, una hermana. La verdad que no entiendo en qué cabeza cabe que eso puede estar bien. No me parece. Nosotros, imagínate si algún día llegas a tu casa y ves en la mesa hay un ser querido tuyo servido. La verdad que me parece cualquier cosa. Es horripilante. ¿Qué opinas de los peces en la pecera? La verdad me parece horrible que nos miren como objetos o mascotas o comida. Me parece horrible. Para algunos capaz puede ser un lugar de ensueño, sin contaminación, lugar preciado, pero para mí no. Para mí la verdad que es decepcionante. No es una privatización de los peces derechos. Imagínate no poder nadar con tus amigos, con tu familia, tus hijos. De solo pensarlo me da mucha tristeza. ¿Cuál es tu opinión sobre la venta de peces? Lo aborrezco completamente. La verdad me parece impensado que hagan trata de peces ahí arriba y no hagan nada. Con los humanos pasa lo mismo, la trata de humanos y para ellos es ilegal. Pero claro, con nosotros allá pueden hacer lo que quieran, total, hay impunidad total. Son unos malnacidos. Por último, Memo, ¿qué opinas de los humanos? La verdad, unos giles bárbaros. Los detesto con el alma. Todo mal hacen. Nos secuestran, nos comen, nos hacen trata entre nosotros. La verdad que me parece la peor raza que existe. Y le faltaría un poco para aprender que somos todos iguales. Bueno, Memo, terminamos la entrevista. Esperamos que la hayas pasado bien. Como agradecimiento, vamos a llevarte a un lugar muy especial en la superficie. Dale, genial. Desde estas zonas costeras a las más inaccesibles profundidades de las fosas abisales, los ríos, los mares y los océanos conforman uno de los más vastos ecosistemas de la Tierra. Millones de especies ligan su existencia a las aguas que pintan de azul a una gran porción de nuestro planeta. Así que por favor, no contamines los ríos. No seas bobo. Gracias. Pez culo. Hola, gente de YouTube. En Exploraciones Urbanas nos dijeron por comentarios que por estos lados vivía Slenderman. Vamos a ver si es verdad. Slender, ¿estás aquí? Siempre hay algunos más. Pará. Bueno, empezamos la voz. Mira, Tommy, mira. ¿Qué pasó?
¡Hola, pelotuda! ¿Estás bien? Decepcionado de la contaminación. ¿Qué pasó? Sí, este boludo lo asustó. No, no sabes lo que pasó, de que estábamos yendo por atrás, yo no sé, era ser un señor viejo. Si esta es la última vez que me grabas, mamá, te amo.